Hello, hello. Hello. Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo, Ismael Arturo. Gracias. Thank you. You're welcome. Silvia, Rosa, Celina, gracias por estar a tiempo. Gracias por la espera, ok. Vamos a empezar exactamente a las 8, ok. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cansaditos? Hola, Silvia. Hola, hola, Celina. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno escucharla. ¿Me Ahora escucha? sí, Hoy ahora sí sí. me escucha. Ok, buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches, Celina. Okay. Hola, Silvia, ¿me puede escuchar? ¿Qué tal? Ya llegando de trabajar, me imagino que están bien cansaditos. Ya Sí, van a ver bastante. ¿verdad? Ya estamos, ¿verdad? Ya va a Sí. pasar el tiempo, no se preocupe. A las 8 vamos a empezar, ¿ok? Muchas gracias por estar a tiempo. El volumen regular está mejor. Hola, Rosa. Rosa creo que está tratando de conectarse. Bueno, aquí vamos a estar 3 minutos más y empezamos. ¿Ustedes preparados ya para empezar? Sí, yo ingresé antes porque la reunión de informativa no pude ingresar. Me dio problemas, ajá, pero la vida es a posterior, ¿verdad? Pero, ah, no, dije, hoy me voy a conectar temprano por Ay, cualquier qué cosa. linda. Sí, y fíjese que de hecho yo vi esa reunión. La vi hace, ayer la vi en la noche. En YouTube está, la puede encontrar también. Sí, me mandaron el link. el enlace, ajá. Ah, ok. Así fue como logré ingresar. Ah, bueno. Ahí también la puede ver otra vez. Oye, si Así usted es. gusta. Cualquier duda, con gusto. Oye, Celina. Bueno, Gracias. ya se están uniendo más personas. Tenemos a Gloria, se está uniendo Jimmy. Ya casi, no se preocupen. 2 minutos más, ¿ok? ¿Ustedes, Ruth Noemi? Sí, yo soy. Ah, mucho gusto. Un gusto. Ya Voy a nos vamos a saludar. presentar hoy. No se preocupen, pero sí, yo Está soy bien, Ruth. está bien. Yo soy Ruth Estoy Noemi. ¿Saben que yo aparezco ahí? Bueno, casi que en la mayoría de todas las presentaciones aparezco como Ruth Murk. Pero como ustedes saben que cuando ustedes van a un trabajo o a la escuela, donde sea, en la universidad, algún colegio siempre le llaman por su primero y segundo nombre, ¿verdad? Entonces, primero y primer nombre y y primer primer apellido, preapellido. perdón. Y yo soy bien así para eso, ¿saben qué? Siempre me pongo Noemí Olmos a todos, así que ahora me han puesto Ruth Murga. Pero no se preocupen, ahí ustedes me pueden llamar así, como una excepción. Jonathan, hola, buenas noches, Jonathan, gracias por unirse. En un minuto vamos a empezar. Linda ya está acá también. Y Cristian también. Bienvenido, Cristian. Ahorita estoy tratando de aprender. Hola, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Ahorita pongo mi nombre completo. Es cierto, pongan su nombre completo, por favor. De verdad, muchas gracias. Ayúdenme ahorita. Cristian, Celina, hola. ¿Dónde hago eso? Fíjese que lo va a poder encontrar a la parte derecha. Le voy a compartir la pantalla rapidito antes de comenzar. Okay. Permítame. Aquí en Participants, aquí en los participantes, ahí le da la opción de More. O no sé si está más y sale Rename. Renombrar. Sí, sí. Y ahí le pone todo su nombre, por favor.
Teacher, yo tengo problemas. Magali le saluda. Magali García. Hola, Magali. Un gusto, Magali. Sí. Dígame. Yo le había dicho a Elena, creo que fue la que nos atendió. Sí, Elena. Yo tengo problemas con mi cámara. No sé si ahorita me puedo conectar con el teléfono y después me traslado a la computadora. ¿Usted en cuál dispositivo es donde tiene el inconveniente? ¿En la computadora o en el teléfono? En la computadora. Ah, le entiendo. ¿Sabe que ahorita si quiere quédese en el teléfono para pasar la asistencia? Y okay. Luego se traslada. Bueno, es que el problema es que vamos a estar así, ¿verdad? Si quiere que al principio y al final de la clase usted se pasa para el celular para nada más la asistencia, ¿verdad? Y cuando usted pueda, si en algún momento usted llega a arreglar esa situación, créame que le vamos a agradecer muchísimo. Pero por el momento está bien. De hecho, yo alcancé a escuchar eso en la reunión. No se preocupe, Magali. Ok, entonces ahorita me quedo aquí y luego ya cuando vaya a ser al finalizar, me traslado. Pero lo que quiero es, o sea, no tener problemas de las horas, los minutos, porque va contando. Exacto, tiene razón. Fíjese que de hecho, bueno, yo he intentado yo lo he hecho, ¿verdad? No sé, estar en los dos dispositivos al mismo tiempo. Ah, ok. Por cualquier cosa, yo me pongo en los dos dispositivos, pero ponga su nombre completo, siempre. Okay. Uh-huh. Ok. Para que le cuenten los minutos. Ok. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Henry. ¿Qué tal? Hola, Jaime. Bien, Antonio. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, pues. Hola, mucho gusto. Les voy a pedir, chicos y chicas, que por favor me pongan el nombre completo en la parte derecha, ¿ok? Cristian López y Henry Medrano, de verdad van a hacer el gran favor, ¿ok? De poner su nombre en completo. En eso estaba. Gracias, estaba escuchando, Henry. Estaba escuchando a Linda de que es necesario conectarse desde la PC. No, solamente si necesitamos que la cámara esté encendida, ¿verdad? Ok. Si quiere Magali, perdón que le interrumpí, Henry, si quiere Magali, hagamos algo. Fíjese que sí, creo yo que sería mejor que ahorita se quede en el celular, ¿ok? Y esté lista para después pasarse a la computadora, ¿sí? Ah, solamente perfecto. Para la asistencia. Bye. Okay. Ok, sí, ahorita me estoy conectando. Bueno, muchas gracias. Bueno, mientras ustedes cambian los nombres, de verdad les voy a pedir Henry, a Liliana y Jimmy, que me ayude con los nombres completos, por favor. Dígame. En Android, ¿cómo se cambia? Fíjese que donde dice participantes, no sé si alcanza a ver una opción donde arriba donde dice participants, bueno, abajo creo que está, y ahí le va a dar los nombres de todos los participantes. Ahí es una opción que dice more o más, y ahí dice rename o renombrar. Ya, teacher, ya ahorita. Ojalá que... Pudo. Sí, ojalá que sí, entre el teléfono y eso, ya ahorita ya se ve. Bueno, gracias. Después se pasa el teléfono rapidito. Gracias, Magal. Yo escuché esa observación con Elena, no se preocupe. Okay. Solamente Ileana y Jimmy me ayudan. Bueno, vamos a empezar ya, chicos. Muchas gracias por ser... ¿Puedo cambiar el nombre? Ah, ok, ya vi. Pudo. Bueno, si tienen preguntas, me dicen. Ok, perfecto. Voy a compartir la pantalla rapidito. Good evening, guys. I hope you're doing awesome, ok? Thank you for joining this class. Thank you for joining here. Let me share the whole screen. Vamos a compartir toda la pantalla. ¿Me dicen si ven toda la pantalla, please? Yeah? Sí. Okay, great. Okay, so welcome to the course English for Word Program Basic Model 1. Okay, bienvenido al curso Inglés para el Trabajo. Okay, so el módulo es el número 1. Estamos en básico 1. Este es el primer clase. Bienvenidos. My name is Ruth Noemi Murga Olmos. Mi nombre es Ruth Noemi Murga Olmos y seré su facilitadora para este curso. Okay? So, okay. I got something about myself. Okay, tengo algo acerca de mí. Something about me. Haciéndolo como resumen, chicos, about my experience, right, working and studying.
orgullosamente estudié en la Universidad Nacional de Salvador. Tengo conocimientos de computadora, de Excel. Actualmente estoy estudiando Strategic Digital Marketing, que sería digital, mercadeo digital, ¿verdad? Y dentro de mi experiencia laboral, he estado laborando en IT Café Pade por más de 5 años. Actualmente me encuentro acá en inglés corporativo y en otra academia que se llama EduClass. Y pues he tenido de verdad bastante experiencia trabajando en lo que es en la industria del call center desde el 2016 hasta este año. A principios de este año estuve ahí. Gracias a Dios pude formar mi carrera, ¿verdad?, en esta industria. Empecé como representante, luego me moví al departamento de calidad. Luego de eso, pues, además de estar en el departamento de calidad, me moví para supervisora. Y ya de último estaba en lo que es la posición de entrenadora. Entonces, les puedo decir que fue de verdad una experiencia muy bonita, una carrera muy bonita. Y pues, gracias a Dios, yo voy a poder ayudarles, ¿verdad?, en cualquier tipo de situación que tenga. So, muchísimas gracias. Esta sería como mi presentación. Un gusto. De verdad es que yo voy a estar con ustedes tratando de que toda esta experiencia, todo este learning process, todo este camino que llevamos, de verdad sea exitoso. Y les puedo decir que disfruten de verdad estar en clase. Disfruten lo que están haciendo, ¿ok? Ok. Luego nos vamos a presentar todos, no se preocupe, pero antes de irnos a la presentación, yo quisiera nada más, ¿verdad? Ay, disculpen que les haga un corte acá, ahora sí vamos a pasar lista antes de todo, ¿sí? Porque siempre se toma lista, chicos, a las 8, a las 9 y a las 8:55, 3 veces, ¿ok? Ya vamos a explicar acerca de las reglas, así que les voy a pasar lista. Los chicos, por favor, ayúdenme a cambiar su nombre completo, por favor. Liliana, Jimmy, por favor, ayúdenme a cambiar su nombre. Isaías también veo que está acá. Ivonne, fíjese que Ivonne creo que está teniendo problemas con el audio porque dice que no escucha. Vamos a escribirle a Ivonne y le voy a decir acá que vuelva a unirse de nuevo. Ok, hacemos un corte nada más para hacer, pasar la attendance, la asistencia, ok. Por favor, les voy a pedir que enciendan sus cámaras. Muchas gracias. Enciendan sus cámaras, por favor, todos. Esa es de la primera asistencia, ok. Muchas gracias, Ana. Rosa, Isaías, por favor, ayúdenme. Rosa, Arely, por favor, gracias, gracias, Isaías. Bueno, vamos a pasar lista rapidito, ¿ok? Yo voy a ir diciendo su nombre y ustedes me contestan con presente, ¿ok? Enciendan su micrófono y me contestan presente. Ok, vamos a empezar. Ana Elida López Hernández. Ana Elida López Hernández. Ok. Vamos con la siguiente. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Presente. Muchas gracias, Celia. Celina Margarita Ramírez de Sánchez. De Chávez, presente. De Chávez, ay, ya le cambié el nombre, mire, Silvina, las disculpas. Okay. Me casó con el señor Sánchez. Sí, mire qué problema es, imagínese que ya le cambié. Ay, no, gracias. Cristian Josué López Pérez. Presente. Sí, lo vi por aquí, muchas gracias, Cristian. Gloria de María Hernández Rodríguez. Presente. Perfecto. Guadalupe del Carmen Larín. Guadalupe del Carmen Larín. Ok.
Henry Samuel Medrano Sigüenza. Presente. Muchas gracias, Henry. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Presente. Gracias, Isaías. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael Arturo presente. Morán. Gracias, Ismael. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Muchas gracias, Ivonne. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Presente. Muchas gracias. Jaime Antonio Velar Cortés. Presente. Muchísimas gracias, Jaime. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Presente. Great. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencia Romero. Ok. Linda Magali García Montoya. Presente. Perfecto. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. No. Ok. Rosa Arelí Andrade Escobar. Rosa Arelí Andrade Escobar. Seleni Rosibel Santos Guevara. Presente. Muchas gracias. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Muchas gracias, Silvia. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Ok. Carlos Amílcar Campos. Carlos Amílcar Campos. Y Jimmy Abraham Oliva Alas. Presente. Ya le iba a decir Abraham, mire. Gracias, Jimmy. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar pendientes, ¿ok? Recuérdense, siempre es importante tener la cámara encendida, ¿ok? Muchas gracias. Ok, so, sin decir nada más acerca de la attendance, guys, let's continue with the ground rules, ¿ok? Ground rules or housekeeping. Serían como las reglas, por así decirlo, o las expectativas que tenemos, ¿ok? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Ok. Here we have the requirements, requerimientos, ¿ok? Primero, nombre completo al conectarse a la plataforma, ¿ok? Lo que estábamos hablando, guys. Es muy importante el nombre completo. Por favor, los que todavía no le han puesto el nombre completo, ayúdenme a ponérselos. Porque es muy importante para que eso cuente para sus minutos. Por favor, desde el minuto número uno, pónganle todo su nombre, ¿ok? Siempre revisemos en participants. Isaías, Ivonne, ayúdenme por favor a cambiar todo su nombre. Jimmy, todavía no lo hemos cambiado. Solo ustedes tres me hacen falta. Ana Elida López, creo que me falta un apellido. Siempre pónganle los dos apellidos, ¿sí? Para eso créanme que es un poco estricto INSAFOR. Así que ayúdenme con eso, chicos. Ok, número dos. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. A la par de su nombre, en paréntesis, le va a poner oyente, ¿ok? En paréntesis. No sé si ustedes pueden ver cuando yo pongo... Cuando yo pongo los participants, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla cuando pongo eso? No, ¿verdad? No. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, a la par de su nombre, la palabra oyente. Siguiente requerimiento. Cámara encendida durante toda la sesión, ¿ok? Por favor, guys. De verdad, yo sé que a veces... es bien difícil para uno porque pues a veces uno está bien ocupado con la familia. Créanme que a mí me ha pasado también. Lo que yo hago es que le pongo siempre un background, un fondo de pantalla. Le dan clic en Stop Video
y ahí le dan a video settings o configuraciones del video. Y ahí ustedes van a cambiar lo que es el fondo de la pantalla. Le pueden poner cualquier fondo o incluso hacerlo un poco borroso, ¿sí? Aquí en settings. También eso yo les digo que lo pueden ocupar porque a veces, ¿verdad? La familia de uno está pasando y a veces uno le da pena, ¿sí? Y créanme que eso les puede ayudar bastante. Es un tip que yo les puedo dar, de verdad, que yo uso bastante. Así que muchas gracias. El siguiente requerimiento es minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿sí? Créanme que en mi experiencia yo he pasado muchas vergüenzas, de verdad. Una vez estaba en clase de Excel, porque yo gracias a Dios estudié en INSAFOR con la otra compañía, ¿saben? Estaba en clase de Excel y como estaba en mi trabajo y yo hablándole a uno de mis agentes estaba y toda la clase escuchó, porque a veces, créanme que a veces no es como porque uno de verdad quiera, sino que de verdad se le quita el mute. Entonces, estar como bien pendiente de eso, guys, del sonido, ¿verdad? De que le pongan mute cuando no estén participando. Y por supuesto, esta es una clase con mucha participación. Ustedes tienen que ser muy activos de verdad en esta clase. Yo soy ese tipo de persona de que, ¿verdad? A todos los voy a hacer que participen, ¿ok? No se me van a dormir. Porque yo sé que al igual que todos, nosotros estamos cansados a esta hora. Ya estamos un poco como durmiéndonos, porque ya es hora de dormir, ¿sí? Pero hay que hacer este esfuerzo de verdad. Ya van a ver que el tiempo va a pasar volando. ¿Alguna pregunta de los requirements? Ok, nos vamos a los siguientes con respecto a la attendance o asistencia, ¿ok? Como había mencionado en la reunión anterior, tenemos que tener la asistencia al 100, ¿sí? De las clases. Si es posible, al 100. Ya vamos a hablar de que de los permisos, de que no están disponibles, más sin embargo, recuérdense, ustedes pueden tener alguna emergencia, porque eso pasa, guys, ¿sí? Puede que pase alguna emergencia, algo, de verdad, y ustedes falten a la clase y no se lograron conectar unos minutos, recuérdense que estas clases, la asistencia es por minutos, ¿sí? Entonces, cada minuto cuenta. Si usted se va a conectar tarde, qué bueno, conéctese. Si usted viene en el trabajo, ahí es de su celular, conéctese, aunque sea así, y nosotros vamos a comprender. Cuando llegue a casa ya se conecta normalmente, pero es muy indispensable que el 80% ustedes lo tengan de asistencia. Por eso es que INSAFOR ha diseñado el 20% restante para cualquier emergencia. ¿Ok? So, muchas gracias por eso. La segunda acerca de la asistencia es no solamente, la asistencia no solamente se toma el estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Como les mencionaba, tenemos tres tomas de asistencia, que es el siguiente punto. La primera es a las 8 de la noche, ustedes nomás entren, yo voy a pasar asistencia con la cámara encendida. Luego a las 9 vamos a tomar otra y luego a las 9:55. Ok, esas son las tres asistencias que se toman. Luego, es muy importante, chicos, que cuando ustedes están acá, se va a hacer válida la asistencia al escuchar al participante decir presente, con su cámara encendida, como les mencionaba. ¿Sí? Al final de la clase, o sea, a las 10 p.m. en punto, vamos a tener una sesión de 101, uno a uno, donde cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Ustedes van a tener 10 minutos personalizados conmigo para poder sacar cualquier duda, cualquier pregunta, algo que no les quedó claro de la clase o de la clase pasada. Yo con gusto les voy a dar esos 10 minutos, es de ustedes nada más. De hecho, acá tengo la lista. Deme un segundo, yo le voy a compartir la lista que tenemos acá, de quién va a ir primero. Acá tengo ya las fechas, ¿sí? Y ustedes me dicen, si ustedes por favor pueden, háganme el favor y anotan cuál va a ser su fecha. ¿Cuál va a ser la fecha donde ustedes van a estar ahí en clase, ¿ok? Deme un segundito. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la lista? Sí.
Sí. Perfecto. Bye, chicos y chicas. Acá tenemos ya la lista de cómo nos vamos a distribuir para las clases de, bueno, para las 101. Uno a uno, ¿sí? Por ejemplo, el día de ahora le toca a Ana Elida López Hernández. Ella va a estar conmigo al final de la clase 10 minutos, ¿ok? 10 minutos completos donde usted me puede preguntar lo que sea, no hay problema, yo con gusto le ayudo. Luego, lunes ya le toca a Seila Edeline, Celine el martes 7 de septiembre. Búsquese, por favor, en la lista y anote la fecha, ¿sí? Para que ese día, esos 10 minutos, voy a estar con la teacher, ¿sí? Esos 10 minutitos van a ser míos. Si en algún dado caso ustedes no pueden ese día, ustedes hablan conmigo, me mandan un WhatsApp y me dicen, teacher, yo no voy a poder el 22 de septiembre. Tengo una comida con mi familia. Vaya, vamos a hacer swap. Vamos a hacer cambio, quizás con Katie, le voy a decir. Y ahí yo voy a tramitar eso para que se cambie el 101, ¿ok? No sé si lo han copiado. ¿Puedo pasar a la siguiente expectativa? Sí. Muy bien. Solo tengo una consulta. Claro, dígame. Vaya, fíjese que yo el 23 tengo programada para... no está el 100% que me vayan a operar. Pero sí me indicaron de que el día 23, ¿cómo puedo hacer para por si me llegasen a operar? No creo que el 24 vaya a recibir la clase, ni mucho menos el 23. Sí, le entiendo. En ese caso, gracias de verdad por brindarme esa información, Magali, es muy importante saberlo. En ese caso, fíjese que allí es donde cubriría el 20%, ¿verdad? Yo sé que pues probablemente usted no decidió, ay, no, es que yo de verdad no quiero asistir a clase, sino que es una cosa de emergencia. Y como les digo, por eso INFSAFOR ha diseñado el 80-20 y el 20 es para ese tipo de permisos, ¿verdad? Que realmente sí se entiende y no le voy a decir, no, es que no, Magali. Y esa clase usted la puede ver en YouTube. Así que ese 20% está cubierto para ese día, para esa situación. No se preocupe, ¿ok? Ok. Recuérdese, y ese de hecho era el siguiente tema, chicos, que de verdad créanme que de mi parecer yo con gusto, pero INSAFOR en eso es bastante estricto, no tenemos autorización para nosotros brindarles permiso por nada del mundo, ¿verdad? Para eso tenemos el 80-20, pero de verdad yo les agradezco que ustedes me digan qué es lo que está pasando, para yo saber, ¿verdad? Por si me pregunta. Entonces, muchísimas gracias por eso, Magali. Y no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la asistencia. Yo. Dígame. Yo trabajo en San Salvador y vivo en Lourdes. El tráfico de Los Chorros se complica bastante. Vengo llegando a la casa tipo, no le digo que todas las veces, ¿verdad? Pero ya he venido a las 8:30. Lo que es audio y todo y venir viendo la clase, puedo venirla viendo en el bus, porque obviamente a veces paso viendo el Facebook y eso, ¿verdad? Entonces, pero contestar el presente también, pero venir participando en esos minutos, creo que sí sería bastante difícil para mí. Sí, no se preocupe en ese caso, créame que yo le voy a entender, Henry, gracias por decirme eso, ¿verdad? Yo lo voy a tomar en cuenta y con solamente que usted se conecte y venga escuchando la clase y realmente esté ahí los minutos, créame que eso va a contar. Y yo ya voy a saber que cuando usted llegue a su casa, ¿verdad? Vamos a participar. No se preocupe, oye. Eso es okay, muy entendido. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, con respecto a las tareas y evaluaciones, ¿sí? Igual a la asistencia, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Sé que anteriormente les explicaron eso y les dijeron que las tareas y evaluaciones que ustedes hagan lo van a hacer mediante la plataforma, ¿verdad? Acá la tengo para ustedes la plataforma. Denme un segundo, por favor, y se la busco por acá. Acá está la plataforma. ¿Pueden ver la plataforma? Sí. Vale, chicos. Sí. Entonces, ahí es donde ustedes van a poder ver sus tareas, ¿ok? Aquí van a ver sus tareas, sus notas. Aquí está la sesión número 1, ¿sí?
get to know someone. Aquí está la tarea, 5 preguntas. Esta es la tarea que van a hacer al final de cada clase. A las 10, ustedes váyanse y responden esas 5 preguntas. Y nada más va a durar 5 minutos, no es mucho. Por eso es que está diseñado. Si ustedes no lo pasan a la primera, tienen infinidad de veces para volverlo a hacer. No hay problema, ¿ok? Aquí el propósito es aprender. Igualmente con las notas, acá lo pueden revisar. El libro también lo pueden revisar en el Student Manual. Acá, miren, aquí lo van a poder también revisar el libro. Así que ocupen la plataforma todo lo que puedan también. El progreso también, ahí lo van a poder ver. Así que la plataforma está diseñada para eso. Así que no hay manera como ustedes se nos vayan a quedar. Mas, sin embargo, es importante decirles que el 80% de tareas se tiene que hacer, ¿sí? Después de cada clase, no lo dejen todos al viernes para que no, ustedes no se carguen de mucho trabajo, ¿ok? Creo que acá alguien ha levantado la mano. Dígame, Celina. Una consulta. Debo de... a mí me abruma un poco la tecnología. Para entrar a la plataforma, ¿debo salir de esta a donde estamos ahorita e ingresar, buscar la plataforma de inglés corporativo? ¿Es así? Así es. Después de cada clase lo puede hacer con muchísimo gusto. Usted no se preocupe, ¿sí? Ok, ok. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gloria. Yo lo voy a corregir con la administración, ¿ok? Gracias por decirlo. De verdad, muchas gracias. Créanme que eso es muy importante. Jaime, dígame. Sí, para la compañera, hay una opción en la, no sé qué navegador utiliza, pero puede poner un botoncito directo para que no esté buscando la y por medio de es no cierto, sé, o sea, para estar digital. Exacto, entonces solo le da clic y directamente a la plataforma para que no esté peleando con eso. Exacto, la barrita que está acá. Sí, muchas gracias. Exacto, mire, por ejemplo, yo acá lo tengo, mire, inglés corporativo. Le dan clic acá en la estrellita y ya después usted le va a poder dar clic sin necesidad de acceder a toda la dirección. Muchas gracias, Jaime, muy amable hoy. Bueno, a la orden. Vamos a seguir con las tareas. Las tareas se encuentran en la plataforma, como les mencioné, justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen ya estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ¿ok? Ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Así que como les digo, traten la manera de hacer las tareas antes del viernes, ¿sí? La fecha límite para terminar el examen medio, el midterm, es el viernes 17 de septiembre. Ahí ya está un examen que ustedes lo pueden completar antes del 17 de septiembre, que sería el examen intermedio, antes de la medianoche, ¿ok? Y el siguiente examen, que es el final, es el viernes 1 de octubre. Octubre, siempre antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión, ¿ok? Ustedes pueden imprimir el manual también para que también les sea más fácil a ustedes estar en la clase y estar llenando toda la información. Si no, lo pueden hacer de manera digital, ¿sí? Así que los últimos requerimientos acerca de Zoom, siempre el botón de silencio, la cámara encendida, pueden utilizar el chat. Vamos a abrir breakout rooms como pequeños salones para que discutamos y tengamos actividades, ¿ok? Yo los voy a administrar y cualquier cosa, ustedes pueden presionar el botón de Ask for Help o solamente levanten su manita para participar o si tienen alguna pregunta, chicos. Eso sería con respecto a la presentación de la clase. No sé si tienen una pregunta al respecto. Cualquier pregunta, siéntanse libre en preguntarme. No hay problema, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase del día de ahora. Por cuestiones de tiempo, chicos. De hecho, la siguiente clase es más que todo de Introduce Yourself. La otra clase voy a tener el placer de conocerlos un poquito más.
Ok, créanme que me he quedado con sus nombres ya grabados acá y cualquier cosa yo voy a estar pendiente de ustedes, pero sí quisiera conocerlos más a fondo. Y eso, créanme que vamos a tener el tiempo en la siguiente clase de hacer un introduce yourself, ¿ok? Bueno, ¿preguntas hasta el momento, chicos? No. Muchísimas gracias. Vamos a compartir entonces ya lo que es la clase. Let me share the screen. Otra cosa que les iba a comentar. En este momento, guys, créanme que estamos hablando en español porque es la primera clase y el primer módulo. Yes. Pero luego vamos a pasarnos al inglés. En este momento vamos a tratar de ocupar 50 and 50. 50 inglés y 50 español, ¿ok? Porque yo sé que estamos comenzando, pero ustedes entre más escuchen el inglés, más van a poderlo internalizar ustedes y tratar de emplearlo día con día. Entonces es muy importante que lo hagamos en inglés. Yo voy a tratar la manera de utilizar muchas palabras en español este día y este curso, pero conforme vaya pasando el tiempo, vamos a poner más el inglés y lo vamos a utilizar más, ¿ok? Si ustedes no entienden algo, créanme que con el contexto ustedes van a poder hacerlo. Y una cosa más, chicos, estamos acá para aprender y para disfrutar lo que estamos haciendo, ¿ok? Mi propósito es que ustedes al final de este curso de verdad sepan hablar inglés y que de verdad deseen estar acá, que no se siente el tiempo. Yo soy muy dinámica, créanme. Así que ahí voy a estar preguntándoles a todos que participen. Vamos a tratar de hacerlo lo más activo posible. All right? So, the topic for today is affirmatives and negative statements. Afirmativos y negativos. Oraciones negativas y positivas con el verbo to be. Como le digo, ustedes me pueden llamar Teacher Ruth o Teacher Olmos. No hay problema, ¿ok? Ok. Vaya, miren, esta actividad es la que vamos a hacer la siguiente clase, ¿ok? Because of the time, por el tiempo. Acá la voy a dejar para que ya el siguiente clase ya nosotros podamos conocernos un poquito mejor, por el tiempo, ¿ok? So, thank you. Vaya. So, the topic for today's class is verb to be. Guys, it's verb to be. This is one of the most important verbs. Es uno de los más importantes que existe en el inglés. Sorry, y en toda lengua, ¿ok? Entonces tenemos por acá, permítame, déjeme, voy a tratar la manera de poner esta barrita por acá. Give me a second. Ok, so verb to be. In present tense, okay? Bueno, so remember, verb to be in Spanish means ser o estar, ¿verdad? Ese es el significado, ser o estar. Tenemos bastantes subjects con el verbo to be. Recuérdense, tenemos el I, you, he, she, it, we, you, and they. Estos son los subjects, ¿sí? También déjenme decirle que dentro de los subjects nosotros también tenemos singular and plural. Por ejemplo, I, you, he, she, and it sería para singular, porque estamos hablando de una persona. ¿Ok? Los muñequitos. De una persona. I'm sorry, could you please help me with the microphone? ¿Me ayudan por favor a que los micrófonos estén apagados? Muchísimas gracias. Ok, so we have singulars and we have plural. Los plurales son we, you, and they. Ok, tenemos singulares y plurales. Esos son los subjects, los sujetos en Spanish, sujeto. All right. Ya el verbo to be sería el am, el are, el is, el are, and are. Ok, si ustedes se fijan, tienen bastante similitud el verb to be.
También quiero conversarles el día de ahora que tenemos. No sé si ustedes lo vieron en Spanish, en algún momento, en español. En lenguaje me imagino que lo debieron de ver. Pero nosotros también tenemos, primera, segunda y terceras personas. Cuando nosotros hablamos en primera persona es cuando decimos yo, ¿verdad? I. Cuando nosotros hablamos en segunda persona es cuando digo tú, you, ¿ok? Cuando habla en tercera persona es alguien más, ni tú ni yo, sino que él, ella o eso, ¿ok? Eso puede ser animal o cosa. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Are we okay, guys? Yes. Very good. Yes. Esos son las primera, segunda, tercera persona en singular. Recuerden, estamos hablando de una persona. Ahora, ¿qué pasa con el plural? El plural también tenemos. Y también tenemos primera, segunda y terceras personas en plural. Example. First person, we. Nosotros, ¿verdad? Yo me involucro, por eso es primera persona. Second person es you, significa ustedes. Yo no, ya no me involucro, ya es segunda persona, ustedes. Y una tercera persona serían ellos, ¿verdad? They. Y estamos hablando de plural, ¿ok? ¿Preguntas hasta el momento de la primera, segunda, tercera persona, singular y plural? ¿Questions? ¿Yes or no? No. Solo con la pronunciación de he, she, yo decía it, usted lo pronunció diferente. Ah, perfecto. Sí, es it. Es it. Un poco más como, más native, más nativo, ¿ok? Así lo dicen más los gringos, it, ¿ok? Entonces, muy bien, Selena, very good. Créame que yo voy a tratar la manera de hacerlo lo más así. Gracias a Dios me ha permitido, Él me ha permitido tener mucha experiencia con personas de Estados Unidos. Gracias a Dios, donde yo he podido escuchar exactamente cómo es que lo pronuncia. Entonces, yo voy a tratar la manera de hacer todo lo posible para que ustedes tengan esa pronunciation, ¿ok? Perdón, entonces, pero si yo lo llegara a pronunciar, porque la fuerza de la costumbre, porque ahorita le estoy comprendiendo, el inglés que vamos a aprender es el inglés americano, no es el inglés de Inglaterra, entiendo, ¿verdad? Hay ahí la diferencia en la pronunciación, pero si en un momento yo digo it is, no sé, bueno, no tengo buena pronunciación, pero es válido también. Créame que al final, Selena, eso con el tiempo usted lo va a poder pronunciar como es y usted ni lo va a notar. Ya va a ver, okay. No se preocupe. Ahora bien, Selena tiene razón, guys. Tenemos muchos accents, tenemos muchos acentos. Créanme, los chinos hablan diferente, los de Latin America, los que están en Filipinas, todos hablamos diferente. Créanme que es bien difícil al final. Y no solamente por eso vamos a ver mal a alguien, solamente los americanos entienden, y créanme que eso pasa, ellos entienden que nosotros tenemos diferente acento, y solamente por, tal vez porque no pronunciamos eso, no es que lo estamos haciendo mal, sino que va a ser con el paso del tiempo que nosotros lo vamos a poder masterizar. Sí, pero por ahorita, Selena, sí, vamos a tratarnos de enfocar en el American English, ¿ok? Muchísimas gracias por su participación. So, now that we learn about person and singular and plural, ya que aprendimos eso, vamos a hablar de lo que es en sí el verb to be, ¿ok? I will say it and you repeat, ¿ok? Lo voy a decir y ustedes lo repiten. También, antes de eso, quiero mencionarles que también tenemos el contracted form. Tenemos la manera contractada. Y eso es lo que más hablan las personas nativas. De la manera como lo hablan. Ustedes no van a escuchar tanto de verdad que un americano o una persona native speaker diga I am, ¿verdad? Nosotros porque estamos aprendiendo y es súper bueno que lo hagamos de las dos maneras, son válidas. Pero vamos a tratar de que ustedes hablen más natural y más native también. También tenemos la opción contractada que es am.
Vale. Vamos a repetirlo acá. Yo lo voy a decir en forma normal y luego en contractada. Y ustedes repeat. Repiten, ¿ok? I am. Repitan todos, ¿ok? We're learning. Se quedan con los lips together. There you go. You are. Si se fijan, es no you, ¿verdad? Sino que you. You are. Como que tuvieran la I, la I, la U. You, ¿ok? You. Very good. And then, you're. Perfect. Si miren el, miren el, la diferencia. You are and you're. You are. Amazing. Ok, next. He, she, espérenme, lo vamos a hacer uno por uno. He is. We are. You are. And you're. Last one. They are. There you go. Very good. There. Si se fijan, estos de verdad, miren, se parecen. You are and you are. Pero estos ustedes lo van a saber con el contexto. ¿Qué pasa si le digo you are beautiful? Ok. Obviamente me está diciendo que soy bonita, ¿sí? O you're handsome, está guapo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo vengo y le digo, you are beautiful? You are beautiful girls. Ustedes son bonitas chicas, ¿ok? Ya entonces, ese chicas a mí me está diciendo que es plural. O si ustedes no entendieron, vean la oración anterior o la que le sigue y ustedes descubran de quién están hablando. ¿Ok? Eso se hace mediante el contexto. So, let's see some example. I'm a doctor. I'm a doctor. She's happy. They are at the park. They are. Recuérdense que no es they are, sino que es they are. No estoy diciendo que las dos, una es malo, ¿verdad? Uno no es bueno, sino que los dos están bien. Questions about this? Guys, questions about this? ¿Preguntas acerca de esto? We're good. Good. Okay, great. Great job. Let's go to the next. Okay, to the next one. We got the verb to be as well. So, those are the uses of verb to be. Uses, okay? Los usos del verbo to be. Eso es muy importante, guys, para que ustedes sepan utilizar el verb to be. Number one, name. Number one. Okay? Vamos a ocupar el verbo to be para decir nuestro nombre. My name is John, ¿ok? Number two, age, sería la edad. Vamos a ocupar el verbo to be para decir la edad. She is 26 years old, ¿ok? Tercer uso, nationality, ¿ok? They are Chinese, ¿ok? They are Chinese. Acuérdense, el verbo es ser o estar, ¿sí? Yo soy John, ¿ok? Yo estoy en mis 26 años de edad. Yo estoy,
yo estoy en mis 26 años de edad. Si se fijan, yo no digo I have, ¿verdad? Porque el have significa tener, pero en español nosotros decimos tengo 26 años. Pero en inglés es diferente. Nosotros tenemos que utilizar el verbo to be. Y es she is o I am. ¿Ok? Yo estoy en los 26 años de edad. Recuérdense eso, ¿ok? So, el tercero es nacionalidad. El cuarto es para job or occupations, para profesiones, ocupaciones o trabajos, que para expresar eso. Si yo quiero decir yo soy un teacher, soy un estudiante, soy un profesor, soy una doctora, soy una enfermera, usted va a ocupar el I am o el am, ¿ok? Contractado. Sí, porque I am El Salvador, I am El Salvador. ¿Perdón? Soy El Salvador. Oh, sorry. Ok, so, el quinto, la quinta sería locación, location. Espérame, deme un segundo. Sonia Mayora, por favor, ayúdeme a ponerle todo su nombre, por favor. Y Katie Prudencio, pónganle todo su nombre. Cambien el nombre, por favor. Liliana Barrera, por favor, también ayúdeme con eso. Pónganle todo su nombre completo. Y Guadalupe Larín, ayúdeme, por favor, a poner todo su nombre completo. ¿A dónde me tengo que ir para ponerle todo el nombre? ¿Puede ver usted la pantallita donde dice participants? Ah, sí. Ah, vaya. Mire, acá busque su nombre y selecciona la opción more o más. Y ahí le va a salir la opción que dice rename o renombrar. Una vez le dé clic, ya va a poder completar todo su nombre. Por favor. Cambiar nombre me sale. There you go. Cambiar nombre. Yes, that is the option, Katie. Esa está buena. Selecciónelo. Sonia Mayora, ¿me puede ayudar, por favor? Hola, sí, perdón. Hola, hola. Disculpe, dígame, estoy teniendo problemas con mi computadora. Me voy a pasar al teléfono porque no veo la pantalla. Bueno. Si puede, Celina. Uh-huh. Trate de acceder, siempre se sale y vuelve, si quiere se sale cuando ya esté lista para darle join en su teléfono, así no pierde los minutos. Estoy en simultáneo ahorita, aquí está entendido. Bueno. Okay. Gracias por avisar, Celina, me avisa cualquier cosa. Vaya, gracias. ¿Quién más hace falta, chicos? Ayúdenme, por favor. Vaya, ya lo hice. Gracias, Katie. ¿Quién hace falta? Celina de... ella es la misma, ¿verdad? Está accediendo con el teléfono. Sí, bueno. Sí, porque mi computadora está, se puso loca, no sé qué le pasó. No se preocupe. Ajá. Katie Pudo. Katie Prudencio, ayúdeme, por favor. Katie. Perdón que interrumpa, pero estoy en simultáneo y no, tengo la computadora. Estoy porque no logro conectar en el teléfono el audio. No se preocupe, tome su tiempo. Okay. Katie Prudencio, por favor, ayúdeme a poner todo su nombre. Hola, hola, Katie. Hola, Katie. Acá seleccione más y póngale rename, por favor. Por favor. Ay, lo siento que los moleste tanto, pero... Créanme que es un requerimiento, ¿verdad? Bueno, estamos entonces en la locación, ¿verdad? Location. También nosotros, chicos, para nosotros decir estamos en tal lugar, recuérdense, el verbo es ser o estar. Si nosotros queremos decir estoy en tal lugar, en X lugar, puedo decir I am at the hospital, ¿ok? I'm at the school. I'm in the park. Susan is at the school right now. Okay. La última opción sería feelings and emotions. Ustedes pueden expresar sus feelings and emotions también. Okay. Pueden decir they are clean, they are happy, they are sad, she is sad. Okay. Antes de irnos a la otra, miren, no me comentó nadie, pero de hecho a mí también se me pasó. Miren acá, nos vamos a regresar al structure.
Si ustedes se fijan, solo en la tercera persona en singular es la que lleva el is. De lo contrario, todos llevan el are y el único el I am. ¿Ok? So pay attention and be careful con eso. Sean cuidadosas. Siempre que le diga tercera persona en singular es he, she or it. Y siempre tiene que ser la is. Lo demás son are. Y el I am, por supuesto, que es diferente. ¿Ok? So, questions about uses. Dígame, Jimmy. Donde usamos verbos, ¿lo puedo capturar o lo puede enviar a usted? ¿O dónde lo puedo buscar? Claro, claro, Jimmy, mire. Captúrelo, tómele fotos si desea. O incluso usted va a poder ver también la clase en YouTube. No hay problema, ¿ok? Lo puede volver a ver las veces que quiera. Háganle captura de pantalla. Miren, acá se lo voy a dejar. Háganle captura de pantalla si necesitan. Bueno, ay, perdón. Y a ver, dame un segundo. Y también a este. Acuérdense que la misión es aprender. Así que dele, Jimmy, no hay problema. So, questions about los usos de esto. Questions, preguntas. No questions. Estamos claros como el water, el agua. Estamos claros como la soda, como por ahí por la 7-Up, ¿verdad? O está, no, espérense, ¿cuál es? La fresca, porque la fresca ya es como un poco clara, pero no es tan clara. O estamos frescos como, o estamos claros como la horchata. ¿Cuál de los tres? ¿Horchata, water o fresca? ¿Cómo vamos ahí el learning? Water. Water. ¿Los demás? Water. 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 Váyanme diciendo, no, teacher, yo water. Lo veo como horchata esto, ¿verdad? Díganme, por favor. Seven. No, ya voy por 7-Up, ya casi, teacher. Pero ya casi que llego a agua, pero... Ya casi llego a water, pero cuando ya de los 10 minutos le ya pregunto. O si no, ask me questions, ¿ok? Pregúntenme. Bueno, pues. Dígame, Gloria. What mean they are clean in Spanish? They are. ¿Dónde, perdón? They are clean. Oh, they are clean. Están limpios. Ok. They are clean. Uh-huh. Es un estado. En realidad, este clean es un estado, ¿verdad? Como un estado de cómo estás. Clean. Están limpios. They are dirty. They are clean. They are happy. They are sad. They are exciting. They are surprised. Ok. Thank you for asking, Gloria. Gracias por preguntar, ¿ok? Ok, ya veo que vamos como water. Ya Gloria ya se pasó a water, team water, porque antes estaba como 7-Up. No, fresca, perdón, fresca. Es que la 7-Up no es más clara que la fresca. Ok, so let's go to the affirmative statements, ¿ok? Affirmative statements. Guys, affirmative statements. Esto ya es un poco como review, ¿ok? Tenemos negative y tenemos affirmative. Vamos a ver primero el afirmativo, ¿sí? I will ask right now. Let me see. Ismael, let me see. Ismael, Linda, Ismael, Lidia, Silvia y Sonia. Ok, Ismael, go to the number one. Read it. Yo sé que ustedes pueden tener preguntas de pronunciation y todo eso. No se preocupen. Tírense al agua y léanlo como lo vean, ¿ok? Yo ahí sí veo que no, yo les corrijo. Pero empecemos a soltar la lengua, guys. All right. Jimmy, let's go to the number one. Léame la número uno. I'm Natalie. 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 Recuérdense que acá es I am Natalie y este es I'm Natalie. Yeah. All right. I am Natalie. Ajá. I am and am. Very good. Number two. Miren, yo soy mala para los nombres. Who's the number two? ¿A quién va el number two? ¿Número dos? Yo, Magali. Magali, thank you, Magali. Léame la número dos, please. You are a secretary. Very good. Mm-hmm. You're a secretary. Very good, Magali. Magali, good job. Perfect. Number three, le dije a
Sonia y a Arturo. Silvia, right? Arturo. Ok, Silvia, number three. Silvia, number three. No está. Selena, ayúdeme usted, please. I know Selena wants. Okay. He is an engineer. Engineer? Mm-hmm. Engineer? Good engineer. Job. Good job. He is an engineer. Amazing, Selena. Good job. Very good. Number four, número cuatro, Sonia. Sonia, you can do it, Sonia. She is a floor manager. Good job. She is a floor manager. Solo manager, por lo demás. Manager. Manager, manager, manager. Very good. Floor manager. Uh-huh. Floor manager. And she's a floor manager. She's floor manager. Very good. Good job, Sonia. Okay, let's go with the plural subjects, okay? With plural subjects. Vamos a ver, por plural subjects me va a ayudar Jaime Antonio, Ana Elida, usted se va a quedar conmigo ahora, ¿verdad? Me la voy a robar, sí, por 10 minutos, oye. Okay. Ana Elida, Cristian y Guadalupe, vaya, ustedes me van a ayudar con esas. Give me a second. Ok, number one en plural subject, here. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. Good job. Saben de que eso les quería decir. Algunos nombres se pasan en el inglés la pronunciación y algunos no. Para nada, no se puede. Pero eso depende si tu mami te puso de ese no así en ese lugar. Por ejemplo, si tú naciste en Estados Unidos y tenés ese nombre Natalie, allá es Natalie. Pero si naciste en El Salvador, tu nombre es Natalia, ¿verdad? Por ejemplo, Irene, acá está escrito como bien, bien, como ya, ya aquí ya hay unos nombres, como les digo, sí se pueden trasladar en inglés, pero otros no. Por ejemplo, sabemos que ese es Irene, ¿verdad? Pero si lo quieren, de las dos maneras está bien, ya que se puede. Irene o Irene. So very good, Jaime. Good job, okay? Next, number two, your managers and your managers. ¿A quién le toca? Creo que a mí. Ajá, go ahead. Mm-hmm. Your managers. Good job. I love the way that you differentiate contracted and no contracted form. Me gusta cómo diferencias la contracted y las contracted form. Very good, guys. The last one. Guadalupe, I believe, right? Guadalupe, help me with the last one. Okay. Ayúdame con la última. Okay. They are colleagues. They are colleagues. Very good. It's colleagues. Colleagues. Esa palabra es difícil, créanme. Colleagues. Antes yo decía colleagues, pero es colleagues, ¿ok? Very good. ¿Qué significa colleagues? Compañeros de trabajo. Colleagues, ah. ¿Ok? You're my colleagues. Colleagues. Mañana vayan al trabajo y le dicen a sus compañeros. You're my colleagues. Colleagues, ¿ok? You're my colleagues, ¿ok? Así díganle. Primera clase y usted hablando inglés. Ok, so let's go to the next one. Negative statements, ¿ok? Let's go with the negative statements. Give me just a second. I believe I can disable. Ah, no, give me a second. Ok, negative statements, ¿ok? We got the singular and the plural siempre, ¿alright? Siempre tenemos singular y plural. Acá es super easy, guys. Lo único que tienen que hacer es ponerle el not después del verb to be. Look,
solamente le ponen el not después del verb to be y ya, ¿ok? That's it, solamente es, that's it, all right? So, vamos a ver, let's see. Who's gonna be my victims today? No, victims no, ¿verdad? Cristian, usted se me fue, lo leyó. No, Katie. Because I only have a three sentence. Katie, please, place your full name. Katie, por favor, ayúdame a poner todo su nombre, ¿ok? Aquí en rename, mire. Póngale rename y le pone todo su nombre completo. Como está en el DUI. Gracias, Katie. Usted me va a ayudar con el first one, number one. Katie me va a ayudar. Isaías va con el number two. Rosa con el number three. Y Seleni va con el number four, ¿ok? Espera. Son las 9:02. ¿Ah? Son las 9:02. Por la lista, la asistencia. ¿Verdad que sí? Así lo vamos a hacer. Pero es que saben que a veces me cuesta salir de aquí e irme para la asistencia, por eso es que lo veo así. Pero gracias, Gloria. Ok, number one. ¿A quién le dije number one? We are not, I'm sorry, I am not Natalie. Ajá, number one. I am not Natalie. Uh-huh. I am not Natalie. Okay, remember, aquí decimos I am y aquí am. Okay, very good. I am not Natalie. Good job, good job, Arturo. No, Natalie. Ok, next. ¿A quién le dije después? Yo. Let's go, Isaías. You are not a secretary. Ok. You're not a secretary. Great job. Good job. Next one. He's not an engineer. He's not an engineer. He is not an engineer. He's not an engineer. Good job. Okay, vamos con el last one. ¿A quién le dije last one? Le dije a Seleni, ¿verdad? Hi, Seleni. Go, Seleni, please. She's not a floor manager. She's not a floor manager. Very good. Okay. Yvonne me va a ayudar con we are not. Okay, in plural. Luego nos vamos a ir con Rosa Arely. Rosa. Vamos a ir con you are not, ¿ok? Y luego, Linda me va a ayudar con la última, ¿ok? Ok, let's go. La primera, Yvonne, we are not Irene and Sin. Let's go. We are not Irene and Cindy, we are not Irene. And Cindy. Muy bien, Yvonne. Very good. Number two, please. You are not managers. You're not managers. Number two. Le dije a Rosa. Rosa, please help me. Ayúdeme, Rosa. Rosa, please. Go, Jimmy. Ayúdame usted, please. Number two. Sorry? This one. You are not. Ayúdame con la número dos. You are not manager. Mm-hmm. You are not manager. Good job, Jimmy. Thank you. Linda me va a ayudar con la última, ¿ok? They are not colleagues. Mm-hmm. They are not colleagues. Good job, guys. You did an amazing job. Antes que nos que sigamos con la clase, vamos a pasar lista, ¿ok? Vamos a pasar lista. Water or chata? Water or chata? Water. Okay, let's do it. No se me duerma. Bye. Let's do something. Antes que empecemos, vaya, mientras estoy pasando lista, I need you please to stand up, okay? Stand up and stretch yourself. Va a levantarse y se van a tratar de
y hacer ejercicio un poco, ¿ok? Levántese un momento. Voy a pasar la lista. Give me one second. Levántese un rato, no hay problema. Y hágase un bailecito. No lo voy a ver, ¿ok? Pero yes, Ivonne, encienda la cámara y Selene, encienda la cámara para pasar la attendance, por favor. Ya estaban en el mero paso, ¿verdad? Del baile. Vaya, give me a second. Solamente les paso la lista. Ok, voy a decir siempre su nombre y lo mismo presento, ¿verdad? Ana Elida López Hernández. Ya está aquí, ¿verdad? Presente. Muy bien. Seila Edeline Guzmán. Presente. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Ahora sí, mire, lo dije. Presente. Cristian Josué López Pérez. Presente. Gloria de María Hernández Rodríguez. Presente. Muy bien. Guadalupe del Carmen Larín. Ya está aquí, ¿verdad, Guadalupe? ¿O no? Guadalupe del Carmen Larín. Sí, presente. Ah, muy bien, perfecto. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Presente. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Presente. Ismael Arturo Morán. Presente. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Presente. Jaime Antonio Abelar Cortés. Presente. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Presente. Katie Xiomara Prudencio Romero. Sí, ¿verdad? Acá está. Ahí está, ¿verdad, Katie? Katie Xiomara. Prudencio Romero. Yo la vi por ahí, Katie. ¿Qué se me hizo? Katie. Ahí está. Bueno, pues, Katie no me ha ayudado con su nombre completo. No pudo. No le escucho, Katie. Katie, no le escucho. Discúlpeme, pero no le escucho. Tiene apagado el micrófono. Sí, ¿verdad? Tiene apagado el micrófono. Es que tengo problemas con el teléfono. No sé por qué le doy en sin, ahí en más. Ajá. Y he estado intentándolo y en configuración de la reunión donde me aparece mostrar el nombre de los participantes y igual no me da ahí para poder poner mi nombre completo. Vale, ya apareció completo. Ya le apareció, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno. Sí, yo ya lo hice como me dijeron, pero yo no sé si me aparece. Pero no le había aparecido, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya le apareció. Pero sí. Gracias, sí. Oye. Uh-huh. ¿Qué la molestamos, bueno, verdad? Es que tenía problemas para ingresar porque no sé por qué el wifi se me había ahí dañado y por eso tuve problemas al principio, pero yo creo que ya hoy sí estoy bien. No se preocupen, con gusto, oye. Bueno. Bueno, a decir, ay, no vieran el primer día cómo me fue. Vaya a decirme el nombre y el nombre y el nombre. Y no paraban sí, con tu yo nombre. Yo ni los escuchaba porque, o sea, no podía porque ni sabía si me estaban mencionando, ¿no? Pero al final sí pude ingresar. Bueno, Katie, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir. Miren que hasta ya me perdí por acá. Vamos con Katie. Linda Magali García. Presente. Montoya. Muchas gracias. Reina Elizabeth Gallardo González. No, a ella no le he visto. Reina Elizabeth Gallardo González. Es mi compañera, pero creo que no se puede conectar. Ay, dígale que si se puede conectar, aunque sea el último, los últimos minutos, está bien. El gran problema es de que somos de áreas distintas y no tengo el número de ella. Entiendo. Bueno, muchas gracias, oye, por reportar. Para contactarla. Bueno, muchas gracias. Rosa Arely Andrade Escobar. Rosa Arely Andrade Escobar.
Por aquí la vi. Rosa. Oh, quítele el micro, quíteme el micrófono, desactívelo y ya la voy a poder escuchar. Presente. Gracias, Rosa, muy amable. Bueno, vamos con Seleni Rocibel Santo Guevara. Presente. Muchas gracias. Silvia Emérita Luna Barrera. Silvia. Silvia Emérita Luna Barrera. Yo la vi también a Silvia. Silvia. Ah, aquí la veo. Creo que si le quita. Presente. Gracias, gracias, Silvia. Ya la había visto, ya decía yo. Dijo, ¿a quién la confundí? Dije yo, sí. Bueno, Sonia Esmeralda Mayora Romero. También la vi por acá. ¿Sonia? Presente. Gracias. Carlos presente. Amílcar Campos Peraza. Carlos también. Carlos Amílcar Campos Peraza. No está Carlos. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy Carlos. Carlos no está, ¿verdad? Jimmy sí lo vi. Jimmy. Sí, ahí lo estoy viendo. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí pueden seguir con la cámara encendida. ¿Ok? Ya pensaron que le iba a decir apagar la cámara. No. Ok, let me share the screen. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Vamos a seguir, ¿ok? Con la clase. Ok. Ok. Lo que vamos a hacer ahorita, chicos, es lo siguiente. Vamos a hacer unos breakout rooms. Nos vamos a ir para otro salón de clases pequeño. No se preocupen, ahí voy a estar yo. ¿Ok? Pero antes de eso, ayúdenme por favor y abren el libro digital que tienen. ¿Ok? Abren el libro digital que tienen. Yo se lo voy a compartir en este momento. Voy a compartir la pantalla. Abran el libro digital. Voy a compartir el libro rapidito. Ok, pueden verlo, ¿verdad? Yes. Go to the page number 10. Váyanse a la página número 10, ¿ok? Page number 10. Page 10. How to use V, singular statement. Ya vimos el singular. Ya vimos el negative, el affirmative, ya vimos también el plural. Vamos ahorita a la page number 10, página número 10, ¿ok? Les voy a explicar qué vamos a hacer y luego vamos a ver, abrir los salones virtuales para que empecemos a practicar. Vamos a hacer grupos de tres, ¿ok? Three. ¿Me avisan cuando estén en la página 10? ¿Todos? Perdón, ¿a dónde lo encuentro? Lo van a encontrar, no sé si ustedes pudieron ver el grupo de WhatsApp. Ahí les mandaron un link donde está el libro virtual. Lo pueden ver en el grupo o lo pueden ver en la plataforma Inglés Corporativo. En el WhatsApp hola, hay un link. Yo lo tengo en línea, pero me habilita nada más hasta la página número 7. Ah, a ver, tal vez. Cuando ingreso al. Al libro. Al libro. Lo que pasa es que lo mismo me pasaba a mi teacher y yo lo tuve que descargar y ya todas las páginas ya las veo. Exacto, lo tienen que descargar. Dele download o descargarlo, descárguelo y ahí ya lo va a poder ver. En el caso de los que usamos móvil. ¿Ustedes no lo tienen? No. Vaya, vamos. No. O sea, si tengo el enlace y todo, pero tendría que salirme de. Vaya, váyase para el enlace. Váyase para el enlace y ahí lo descarga.
porque lo demás que podemos hacer es que yo les puedo mandar las capturas de pantalla a lo que es el WhatsApp. Se las voy a mandar para que trabajemos y en el WhatsApp trabajen ahorita, ¿les parece? Les voy a mandar las capturas de pantalla al WhatsApp para que trabajemos en eso. Y lo descargué, pero en mi celular. Ah, y le cuesta estar en los dos, ¿verdad? Por eso les decía que también lo que podemos hacer, chicos, es imprimirlos. Si ustedes pueden, no es obligación, ¿verdad? Pero si ustedes podrían imprimirlo, créanme que va a ser súper bueno. ¿Saben qué? Porque estoy compartiendo, no les puedo poner la captura, pero déjenme, dejo de compartir y les tomo la captura para los que no los tienen. Para los demás, por favor, ábranlo. Eso. ¿Perdón? El link porque lo descargué y hasta la página 7 me aparece. Hasta, sí, lo tienen que descargar. Tal vez no se ha descargado bien. Lo descargué. Es más, yo uso siempre el laptop y otro monitor. Y estoy en el otro monitor. Y solo me aparece la página número 7 y ya lo descargué. Lo tengo en descargas. Vaya, hagamos lo siguiente. Trabajemos con la captura de pantalla que yo le voy a mandar al WhatsApp. ¿Le parece? Ok. Bueno. Y lo que puede mandar también el link del libro. Vaya, lo voy a volver a mandar también. Entonces, como vamos a trabajar en trío, entre los tres se ayudan, ¿ok? También. Deme un segundo nada más. Déjeme confirmar que lo estoy mandando por acá. Solamente estoy tomando las capturas para mandárselas, ¿ok? Vaya, ahí les mandé las capturas. Saben que mando siempre y se manda el mismo. No sé por qué, denme un segundo. Vaya, ya les mandé una. Ahorita les mando la otra. Les voy a mandar 4 imágenes. Les voy a pasar el libro también. Denme un segundito. Se lo voy a volver a mandar. 27. Ahí está el libro para que lo descarguen, ¿ok? Y si no, les voy a mandar el link de inglés corporativo para que entren y desde ahí lo puedan ver. Solamente que tienen que loguearse con la información que ya se le brindó, ¿ok? Vaya. Perdonen que les mandé 2 imágenes y después el libro, pero les voy a mandar las otras 2 imágenes con las que vamos a trabajar ahorita. Una consulta, ¿a qué grupo lo envió? Porque no me ha caído nada. He habilitado el WhatsApp en la computadora y no me ha caído. ¿Será que no está en el grupo? ¿En el G27C? No. Es que fíjese que a todos les mandaron la información. Ahí es. A todos les hemos mandado la invitación, pero... Le mandamos la invitación, pero dependen de ustedes si ustedes entran o no, porque como realmente no es obligación, ¿verdad? Entrar al grupo de WhatsApp. Entonces imagino que quizás por ahí está la cosa, que quizás no sé, quizás no estaba agregada a usted, ¿verdad? Me imagino que eso debe ser porque no estoy en ningún grupo. Sí tengo aquí todo lo que me han enviado, los links, las contraseñas. Pero no cuando nos enviaron la ID y la contraseña, hasta el final está el link para unirse al grupo de WhatsApp. En ese link uno tiene que hacer clic y automáticamente está unido al grupo. Veamos. Bueno, muchas gracias, oye, muy amable. Okay. Sí, porque ya se ven las capturas, teacher, y ya se ve nuevamente así. Bueno, solamente denme un segundito y les mando las otras, ¿ok? Ay. Driver. No, bueno, yo entré de otro teléfono, quizás ese problema mío.
floor driver. No pudo. Vaya, vamos a hacer lo posible que en como estamos en trío vamos a tratar de contestarlo, ¿ok? Y a ver, si no, denme un son. Alguien se acaba de unir también. Yo me acabo de unir. Pero no me parece ni una información. Le voy a reenviar la información de nuevo, no se preocupe. Solamente estoy tratando de que todas las capturas estén acá. Ya los voy a mandar de regreso. Página 10 dijo que es, ¿verdad? Ajá, página 10. Bueno, si todos los demás ya están en la página 10, ahorita les voy a reenviar todas las capturas para los que se acaban de unir al grupo, ¿ok? Ok, aquí les mando la primera captura. Les voy a mandar la segunda captura. Les voy a mandar la tercera captura. Para los que se acaban de unir. Y les voy a mandar la última captura, ¿ok? Vaya. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desarrollar estos ejercicios en tríos, ¿ok? Vamos a hacer grupo de tres. Pero les voy a explicar primero. Déjenme le comparto la pantalla para que ustedes ya sepan cómo hacerlo. Ahorita lo comparto. No pude entrar, fíjese. Guadalupe, ¿dónde no pude entrar? ¿En el grupo de WhatsApp? Al grupo de WhatsApp, ajá. No sé por qué, pero ya. Sí. No pude entrar. Solo al ingresar y automáticamente la ingresan. Es que no encuentro el link, no sé en qué correo. O... Es el, no, es el, es en toda la info que lo mandaron. De la fíjese que ahorita... Lástima, ajá, donde le mandaron la invitación. Lástima que ahorita se acaba de unir el 7630-9025. Yo creo que está contractado el mensaje y se ve más al final del mensaje. Ok, gracias. Ya pudo, Guadalupe. No, no, intento. Ah, es bye. En el segundo mensaje que mandaron, este... Abajo dice grupo de WhatsApp. En ese link le tiene que dar. Y lástima que ahorita vean que yo no puedo, no puedo agregarla y yo mandarle la información porque lastimosamente, qué pena, ¿verdad? Pero este ayer se me quebró el teléfono. Entonces estoy sin teléfono y con una tablet estoy. No porque la agregara yo y le mandara la información rapidito. Por eso es que yo me siento bien atada ahorita. Pero bueno. Le acabo de compartir el enlace a la compañera en el chat de Zoom para que le dé clic y de ahí va a ingresar directamente. Bueno, ayúdenme por favor a darle clic a este enlace. Se lo voy a pasar en este momento. Gracias, Jaime, se lo agradezco. Vaya, hagamos algo, chicos. We will open the breakout rooms. Vamos a abrir los breakout rooms, los salones ahorita. Vamos a entrar en tríos. Los que todavía no tengan exactamente la información, vamos a tener dos compañeros más que nos ayuden, ¿les parece? Ya para el lunes, por favor, tengan descargado el libro, ¿ok? Y si cualquier pregunta, send me a text, me mandan un mensaje en el WhatsApp y yo con gusto les ayudo, ¿ok? Vale, vamos a hacer los grupitos ahorita. Y antes, let me share the screen. Vamos a compartir la pantalla antes de seguir, porque les voy a dar las indicaciones, ¿ok? Perdón, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Ok, go to the page number 10, en la página número 10. Vamos a completar las oraciones utilizando la forma correcta. Esto habla de ocupaciones. Miren, tenemos un truck driver, assembler, maintenance, and floor manager.
De hecho, esa palabra es muy difícil de pronunciar, pero es maintenance. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es decir, estamos acá en afirmativo o en negativo. Si ustedes se fijan, a la par en el paréntesis dice not. Si está not, quiere decir que usted lo va a poner en negativo. My boss is not maintenance, ¿verdad? Si, está en, si no tiene el not, voy a decir Michelle is a floor manager, ¿ok? Eso es con respecto a la primera captura que les mandé, el ejercicio número 5 en la página 10, ¿ok? El ejercicio número 6, vamos a poner su nombre, su ocupación, y acá le vamos a poner una información extra en negativo. Si usted no es un doctor, póngale, I'm not a doctor, ¿ok? Póngale, my name is Selena. Ocupación, I'm a teacher. I'm not a doctor, ¿ok? Siempre utilizando okay. El verbo to be. Eso va a ser para la persona número 1. Aquí va a llenar la persona número 2 y la persona número 3. ¿Ok? Ese sería el primer ejercicio. Para este ejercicio vamos a tener 5 minutitos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento de esto? Igual yo voy a llegar a sus salones y voy a estar ahí con ustedes. No se preocupe. Yo voy a llegar a cada uno y voy a decir, ¿tiene una pregunta? ¿Do you have any questions? Y ustedes me la hacen. No los voy a dejar solos. ¿Ok? Con respecto a esta, es lo que vamos a hacer. Luego, en la página 12, página 12, ok, se van a, vamos a trabajar con la página 10 y con la 12. 10 y 12. Lo voy a poner en el chat. Page 10 and page 12, ok. Con esas dos páginas vamos a trabajar. Ahora, en la página 12, chicos, nos vamos a ir y vamos a completar las oraciones utilizando verbo to be. Ok. Siempre lo mismo que hicimos allá. ¿Saben cuál es la diferencia? Y se las voy a decir. Es tan fácil. En el primer ejercicio todos son singulares. Miren. Este es singular. En la página 10 es singular. Y en la página 12 lo vamos a poner en plural. Ustedes ya saben cuáles son los plurales. You are, we are, they are, ¿verdad? Entonces ya aquí lo mismo van a hacer. Si tiene el not, van a poner una oración not. You are not supervisors, ¿ok? Y luego, ya en esta número 6, ustedes van a completar un diálogo, ¿ok? Hello, I am Silvia. Hi, nice to meet you. We are... Y ahí ustedes le ponen, si están trabajando tres, si Silvia está trabajando, por ejemplo, con, está trabajando con ¿quién podemos decir? Con Elizabeth o con Yvonne, van a decir, hi, nice to meet you. We are Yvonne and Linda, por ejemplo, ¿sí? Y ahí ustedes ponen la ocupación. We are teachers. Really? Y ya ella va a decir, I am a doctor. ¿Ok? Usted va a ocupar su propia información aquí. Van a hacer un diálogo. Siéntanse libres de cometer errores y hacer un diálogo en inglés. Yo voy a pasar por ahí siempre ayudándoles. No se preocupen. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en este momento en tríos. ¿Les parece? Voy a hacer los breaker rooms. Let me create the breaker rooms. Y ya los voy a mandar de una vez, ¿ok? Ustedes van a recibir una notificación en la pantalla, Selena, donde sí. Usted le va a dar join, ¿ok? Ok. Le va a salir una notificación y usted le va a dar unirse para irse para el salón. Y yo los voy a traer de regreso. Ustedes no se preocupen, ¿ok? Ok, vamos a hacerlo ahorita. Ya los estoy mandando, ¿ok? Denle join, denle unirse. Ya los estoy mandando para los virtual classrooms. Quiero ver, ya tenemos el room número 1, 2. Ok. Vamos al 4. Entrar, ¿verdad? Sí, entrar, muy bien.
denle entrar. Ya los estoy asignando, ¿ok? Ya casi todos se me van. Ok, denle entrar, por favor. Ayer les va a aparecer una notificación que dice entrar. ¿Pueden verlo? Jaime, Katie, en la pantalla hay una notificación que dice entrar. En la pantalla. Dice, usted ha sido asignado a un salón o a una room. Denle entrar. ¿Pudieron? Si no, no le join. Por favor. Déjenme ver. Guadalupe. Guadalupe, a usted. Katie, a usted la ha mandado para el room número 6. En la pantalla le va a aparecer. Dele entrar. No me aparece nada en la pantalla. No le aparece nada. No, y... no, ni a mí. Guadalupe, a usted la asigné para el número 3. Okay. Pero no me aparece nada. No, no le aparece. No. Está. Sí, aparece que no le ha dado join. Déjeme ver. ¿Cómo podemos hacer? Tal vez darle el cohost. Ah, ok. Vaya, miren. Las voy a hacer cohost a las dos. ¿Qué significa cohost? Que ustedes pueden compartir pantalla. ¿Sí? En la pantalla de abajo hay una opción que dice share screen o compartir pantalla. ¿Dónde está el micrófono, el videíto? ¿Pueden ver esa opción? Si quiere, Guadalupe, usted ayúdeme primero. Deme un momento, Guadalupe. Dele Katie, dele compartir. ¿Pantalla? Sí, pantalla. Y ahí voy a poder ver lo que le aparece. Pudo. En eso estoy, pero... Vale. Qué raro, le tiene que salir la notificación ahí que dice join. Solo me sale las de grupo reducido y... ¿Sabe qué? La voy a mandar para el 2 y luego la voy a regresar para el 3. Mire ahora si le sale, Guadalupe. Ahora sí. Creo que ya le salió. Katie, lo voy a hacer de nuevo con usted. Ahora le va a salir otra vez la notificación. Deme un segundo. Katie. Entrar. La voy a mandar para... Ahora dele otra vez, al 6. Esperen, ahorita no le dé, a la segunda vez le da, ¿ok? Ahora sí dele. Ahora sí dele a aceptar o entrar. Ahora sí. Hola. Hola, hola, ¿cómo vamos? Estábamos tratando de con la número uno. Teníamos la compañera Elida, tenía problemas porque no podía ver la página y parece ser que lo estaba imprimiendo. Y con Seila. Sí. Estábamos viendo la primera pregunta que era Alan y entre paréntesis está truck driver. Yo sugería, no sé si ahí es Alan y this truck driver.
¿no? En la primera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Alan is truck driver. Sí, is. Recuérdense que como es tercera persona, es is. Les voy a mandar las fotos de la presentación para que ustedes se vayan coordinando. En la primera presentación, el WhatsApp. Oye, para que les sea más fácil. Denme un segundo, se la voy a mandar ahorita. Así ustedes se pueden coordinar mejor. Ahorita la voy a tomar. Y ahí créanme que eso es más fácil. Sí, después a mis 52 años me di cuenta que para unos es are y para otros es is. Exacto, pero es que usted no ni se nota a esa edad, por Dios. Ay, mire, ahí lo acabo de mandar. Al grupo hubiera para sido que ustedes feliz cuando estaba en bachillerato saber eso. Okay. Ay, si es que uno al final, lo que pasa es que no tuvo mucho tiempo, por eso. Ok. Sí, verdad. Es el los singulares. Bueno, solo en el singular es is, ¿verdad? Y de ahí todos los demás es are. Sí, y solo el en la primera persona que cambia. Bye. En am. Bueno. Ok. Creo que no sé. Ya voy a regresar, ¿ok? Ok. Trabajen en equipo, ustedes pueden, ¿ok? De acuerdo. La diferencia es que, si se fijan, no hemos usado el listen todavía, hemos ocupado solamente el is y el is not. Entonces, podemos hacerlo como he is, o lo podemos hacer como he's not. He's not. Floor manager. Wow, very good. Muy bien. Yo veo que acá no me necesita. Tan chulos. Ya me voy, ¿ok? Solo quería confirmar. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas? No, I don't have any questions. Oh, ok, great. Bueno, pues me voy. Sigamos, y guys. Y en la número 6, pues es prácticamente mucho cortado. Ok, entonces sería Michelle is floor manager. Ahí es account. Bien, teacher, solo una consulta. Vaya. Dígame. Vaya, como es una profesión, yo le pregunté a ella que ella me dice ejecutiva, pero no, yo le digo, ¿qué es lo que sacó? Entonces me dice que es contador. Entonces tiene que ser accounts, ¿verdad? Ajá. Ok. Esa se escribe. Ocupación, accounts. Sí, accounts. Ahorita se le escribo para que. Accountant, ajá. Accountant. Bueno, a ver si está bien escrito. Yo se lo voy a poner ahorita aquí. Ella me va a decir la teacher. Si la... Acuérdense que pueden utilizar. Muy bien, very good, Linda. Perfect. Okay. Muy bien. Thank you. Ya veo que van súper bien, ¿ok? Cualquier cosa me preguntan. Voy a ir a ver las demás clases. Gracias. ¿Okay? Y donde dice no, sería... Vamos, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, en eso estamos. Qué calladitas están, porque trabajen en equipo, ¿ok? Háblense entre ustedes. Probablemente no se conocen todavía, pero recuerden que somos una familia. Háblense, ¿ok? Ayúdense. ¿Tienen preguntas? ¿Do you have any questions right now? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo no. va? Vaya. ¿Segura? Water, sí. Yo lo veo como horchata. ¿Verdad? Como una fresca. Bueno. What is the meaning maintenance? No sé qué. Maintenance. Ah, sí. Que trabaja en mantenimiento. Ven que Seleni sí tenía una pregunta. Bueno, pues trabajan en equipo, háblense entre ustedes, usen el diccionario si desean. Recuerden que estamos aprendiendo, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, alguien me llamó y aquí estoy, ¿ok? Okay. Hello. Hello. Tenemos una pregunta aquí con el mercadito. Ajá. Mercadarista, ¿cómo se traduce a inglés? Quiere decir como marketing. Mercaderista, marketing. ¿Verdad?
Ah, merchant. Merchant. Ahorita se lo voy a mandar en el chat. Oye. Ok. Merchant. A-N-T. Ahí se lo mandé. Recuérdense que pueden utilizar cualquier diccionario, okay. No hay problema, aquí estamos aprendiendo. Si no, preguntan, yo con gusto. ¿Cómo van? Ya casi terminamos. Ya casi, solo la historia. Muy bien. Aquí sería I am not. Ajá, I am not. Que es lo que ustedes no son, ¿verdad? Bueno, ya voy a regresar, ¿ok? Vamos bien, yo ya lo veo bien acá. Ya regreso. I am not. Lo mismo. English teacher. Les voy a decir yo el mío, por ejemplo. Is there me? Ya el ejercicio 6. Vaya ahí en la 6, donde dice your turn. Ahí completar. Vamos a poner el nombre de nosotros. En cada una, como somos tres. No soy, no sé. ¿Cómo va? Hola, la aprovechamos aquí y le preguntamos. En el caso de las tres personas que van a poner su nombre y su ocupación, y en el negativo solo ponemos no soy médico o no soy, ok. Exacto, muy bien, okay. Aquí soy cualquier cosa, ask for help, ¿ok? Pidan solo ayuda. Una pregunta, tengo duda en la 6. ¿Perdón? No, habla Celia. Es que yo hablo un montón. En el caso de que Tina es ingeniero, Tina Engineer, Tina, ¿sería Tina is Engineer? Sí, porque estamos hablando de tercera persona singular. Okay. Y en el caso de Alan, it is a truck driver o solo truck driver? Truck driver, pero solamente is. El is ya no lo lleva porque como es ajá, un is, ajá. Porque es como, ajá, es un Alan. Ajá. Exacto. Alan is truck driver, no lleva la A. Sí, a truck driver. Eso le iba a decir. Lleva el A driver. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien. Dijo en la 1, ¿no va el it o sí? No va el it. Bueno, yo veo que andan con todos los poderes ustedes. Ok. Bueno, ya casi nos regresamos. Un minuto más, ¿ok? Y nos regresamos. Dígame, Ana. Perdón. En el ejercicio donde dice el nombre, me imagino que es My name is Annie, y mi ocupación, bueno, soy licenciada en mercadeo, y en not es como no soy ingeniera, algo así. Ajá, exacto, algo que usted no es. Pero ahí lo vamos a poner, digamos, I am not. Exacto, sí. I am not. Solo not. So, le pones I am not. I am not a teacher, I am not a doctor, I am not a nurse. Solo era la página 10. La 10 y la 12. La 12. Falta la 12. Okay. Falta la 12. Ok. De acuerdo. Bueno, no se preocupen que les voy a dar un poquito más de tiempo, ¿ok? La cosa es que practiquemos y aprendamos, ¿sí? Bueno, okay. Ya voy a regresar. Ok, entonces vamos con la... ¿Cómo vamos, chicas? Ya casi. Sí, solo una consulta en la parte donde en el Your Turn. ¿Vamos a llenar los tres o solo uno cada uno? Sí, solamente el suyo. El suyo llenen. Si pueden, llenen los de los otros dos que de sus compañeras, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, llene el suyo y comparten información, ¿sí? Ok. Si puede, todo. ¿En la de profesión de cajera sería cashier o cómo? Yes, cashier. Cashier. Ajá. Creo que solamente, no sé si las compañeras tienen.
pregúntenme. El de atención al cliente, me decía la compañera. Service. Customer service representative. Customer service or agent or representative. Ahorita se lo voy a mandar. Okay, ahí se lo mandé. Okay. Okay. Bueno, cualquier cosa, levánteme la mano, ¿ok? Creo que quizás hasta las 50 vamos a quedarnos acá, ¿les parece? Ok, gracias. Bueno, ya casi nos regresamos. Bueno. Muy poquito tiempo. Ay, ¿verdad? Es que miren, ya vio el tiempo pasó volando. Ya son las 10. No se siente. Pero yo trato de hacerlos así, mire, porque si uno solo uno está leyendo, es que miren, yo soy estudiante también, no crean. Y soy todavía estudiante. Y no, es que por mucho que uno quiera aprender, si no lo ponen a uno a leer o a hacer tal cosa. A practicar, se aburre, ¿verdad? Rápido. Ajá. Sí, uno siente, ay, no, nunca pasé el tiempo. Ya van a ver, así va a ser. Bueno, pues ya regreso. Bueno. Entonces sería la página 12. Sí. Y la otra. ¿Cómo vamos, chicos? Yo veo que van con todo ustedes, ¿verdad? Hello. Miren, yo de verdad les digo que también pueden, imprimir el libro. Créanme que es rápido, ¿verdad? Aunque sí lo pueden hacer también, no hay problema. Y los demás lo están haciendo. Solo Jaime no que no lo haga, sino que todo, ¿verdad? Vamos a ver con el detalle, que es lo único que digita. Practica. No, lo que pasa es que ahorita no tengo impresora. Ah, vaya. No, recuérdense que al final no es que sea obligación, pero a veces sí, créanme que ayuda mucho. Sí, porque miren, sí. Ahí están y rapidito, ¿verdad? Sí, pero ahorita el problema es que no tengo impresora aquí a la mano. Si lo hubiera impreso antes, sí, pero quizás ya lo tengo. Sí, tranquilo, no se preocupe, yo solo lo estoy diciendo para que ustedes tengan más opciones, ¿verdad? Mire que van a decir, no, es que vieras que la teacher de inglés me mandó a imprimir. Pueden creer, yo no tengo impresora, no tengo dinero para pagarlo. No, de verdad es que no me gustó esta clase. Así que no, es opción de ustedes, pero va a ser más fácil. Va a ser más fácil, lo pueden hacer mucho que mejor. Teníamos una duda también aquí con la ocupación del compañero. Él había buscado ahí en el diccionario en San Carlos. Pero sí aparece. Sí aparece como conductor, conductor, promotor, conductor aparece. Bueno, al menos en el traductor así lo tira. Y promotor sería como, no es super, como supervisión. No sé si así se podría tomar. No. No, ¿verdad? No. Como promotor. Mire que... Fíjese que está interesante su pregunta, porque incluso yo ni la sabía en español. Promoter driver, ¿verdad? Sí. Fíjese que está algo raro. Tal vez driver promoter. Tal vez driver promoter. Como al revés, ¿verdad? Sí, así se escucha mejor. Driver promoter. Fíjese que driver promoter, sí. Driver promoter. Entonces habría que cambiarle. Solo cámbienlo, ¿ah? Y lo que sí es que también pónganle, por ejemplo, si pónganle el artículo A, por ejemplo, I am American, ¿ok? I am not an English teacher, ¿sí? El artículo A, and ahí, there you go, muy bien. I am not an English teacher. Muy bien, perfecto. Vaya, chicos, ya casi nos regresamos, ¿ok? Vamos a seguir con lo último. De hecho, ya son las 50, miren, para que vean, yo les dije, el tiempo va a pasar volando y eso pasó. Así que nos vamos a regresar. Ya hicieron la otra pregunta, página. Entonces, aquí no. También sería de agregar el artículo A. Exacto.
is a floor manager. Alan is a truck driver. Correcto, there you go. Vaya chicos, yo sé que el tiempo, como les dije, es rápido, ¿sí? Entonces, lo que no hayan terminado, lo hacen como tarea después, ustedes tranquilos, ¿ok? Lo hacen, ustedes lo completan para que ustedes aprendan. Lo importante es que ustedes ya lo tengan acá, ¿ok? Pero si ustedes tienen tiempo, háganlo así, porque ya casi es hora, ¿ok? Así que nos vamos a regresar todos a la room. De hecho, este es el room 5, ¿verdad? Me voy a llevar todos al room número 1 para que nosotros podamos terminar con lo que es la clase, ¿ok? Ok. Ya que es hora de irnos a comer, a dormir, no sé si van a salir, así que pues, on time. Ni comí yo. Media. Ni yo, Jimmy. Bueno, pues, ahorita los muevo. Gracias, chicos. Voy a probar la comida. Ok. Ya se fue. Oh, hello, ven que le dije, ya que es hora. Ahorita solamente estoy trayendo a los demás para acá. Okay. Ya estamos moviendo a todos, ok, chicos. Yo, para que se fijen, el tiempo, miren, pasó así. ¿Ven? Entonces, tenemos que ir a la siguiente actividad, que es la última, ok. Give me just one moment, okay. Estoy pasándolos a todos. Hello, teacher. Hello. Hello. Thank you. Hola. Espero pasen. Hi. Espérame, alguien me hace falta. ¿Quién me hace falta? Bon le tiene que dar join. Sonia también. Espero que le den. Vaya, permítame. ¿Quién me hace falta? ¿Quién nos avisó? Y Bon. Ahí estaban en medio, ¿verdad? Es que hasta nos pasamos de los 10 minutos, chicos. Lo sentimos. ¿Verdad? Yo les dije, ya viene. Guadalupe, por favor, Isaías, Ivón. No se vienen, niños. No vienen ellos. Ella estaba conmigo. Ivón, Isaías y Guadalupe. Los voy a ir a traer, ya vengo. Quedaron practicando. Ah, ya vino Ivón. Ya está. Ok, falta Guadalupe e Isaías. Pasó comprando chicles en el... Sí, cabal. Hola, hola, chicos. Vámonos, por favor, para el room number one. Bueno. Okay. ¿Ya le salió la opción ahí de entrar o de join? No. 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 Vale, mire, lo voy a mover otra vez. Uy, espéreme. Okay. Okay, solo usted me... ¿Ya le salió? No, aún no. Y no encuentro, que no sé por qué no encuentro. Ah, quizás porque no estoy con usted. Ya regreso. Ok. Ahí le da join o le da entrar, ¿ok? Vale. Me hace con porque solamente Guadalupe me hace falta, oye. Por alguna razón no le aparece join. Lo que voy a hacer es que le voy a decir que se salga y vuelve a entrar porque no le da la opción de join o de entrar. Ya vengo. ¡Lupe! Sale la opción. Mire, hágame un favor. ¡No! Salga. Ya ve que me dejó abandonada aquí solita. No, nunca. Mire, que le he dado para que se vaya al room number one. Pero no sé por qué no le sale join. Vaya, hagamos algo. Sálgase de la reunión y se vuelve a entrar. ¿Ya tiene el link? Sí. Sálgase, dele end, leave room y después vuelve a entrar y yo la voy a asignar al room 1, ¿ok? Y le da join, ¿sí? Okay, bueno, okay. Ahí le esperamos. Vaya. Cuando esté en bachillerato. Ok, chicos, ya Guadalupe ya está acá. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Es que mire, pasó a comprar. Yo le dije que no pasara. ¿Verdad que sí? Pan francés, que porque ya iban a cerrar. Para desayuno. Yo me sentí abandonada yo sola ya. No, pero yo, mamá Ruth la fue a traer, Guadalupe.
Vaya, miren, pues, vamos a terminar. Claro, ya casi terminamos, ¿ok? Nos vamos a ir al libro de regreso, chicos, porque vamos a terminar solamente. Vámonos para la página number. Eso es lo último que vamos a hacer. Page number 11, ¿ok? Váyanse a la página 11, por favor. Sí. 11. Uh-huh. Igual acá lo pueden ver, ¿verdad? Estoy compartiendo pantalla, pueden ver la conversación. Tenemos una conversación acá que la vamos a practicar. ¿Ok? Uh-huh. So, okay. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a leer la conversación y ustedes van a repetir después de mí. ¿Les parece? Ok. Ok. Sí. Vale. Quiero escucharlo ya con todos los ánimos ya para irnos a dormir. Todo, ¿verdad? Que escuchen que están hablando en inglés, que de verdad le dije, ahí de verdad yo veo que el primer día ya empezaste a hablar en inglés, va a decir, bueno pues, let's do it. No, qué diferencia. Ajá, repeat after me. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mr. Romeo. Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. And they are Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. I am from the quality department. They are from marketing managers. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Very good, very good. Guys, antes de terminar, les quiero decir de que si ustedes no han terminado los ejercicios que estábamos haciendo en los breakout rooms, termínenlo en su casita. Recuérdense, practiquen, ¿ok? Practiquen lo más que puedan y así vamos a ir aprendiendo. Hagan la tarea ahora al final de la clase también, ¿ok? 5 minutos, okay. That's all. Y para finalizar, vamos nada más a completar entre todos esto. Complete the sentences using some information from the conversation above. Lo vamos a completar basada en la conversación de arriba, above, ¿ok? Rodrigo y Luis. Rodrigo and Luis are marketing managers. Number two. Who wants to help me with number two? Volunteers? Voluntario? Yo. Go. Magali. Go, Magali. Aren't not. Es Romeo and Rodrigo. Aren't not from the SAN department. Very good. Are not or aren't, ¿verdad? Good job. Yes. Muy bien. Number three. We are colleagues. Perfect. And number four?
They are in the same company. Very good. Okay. You did an amazing job. Hicieron un trabajo excelente este día. Los felicito para hacer el primer día de la clase. También los felicito por estar on time, por estar a tiempo, ¿ok? Muchas gracias por su participación. Y dos minutos les he robado. Perdónenme. So, you can go and sleep. You can go to eat. Pueden comer, ¿ok? Pueden descansar. You can get rest. And you can be with your family. Pueden estar con su familia. ¿De acuerdo? Y la última asistencia. La última asistencia, gracias. Ok, la última. Rapidito, antes que se vaya, dígame. Solo en las oraciones que teníamos, donde era no, ensamblador, no sé si era, ¿cómo se pronuncia? How do you say ensamblador? Ensamblador. Ajá. Es la que decía assembler, right? Assembler. Ah, ok. Assembler. Mm-hmm. Assembler. Assembler. Very good. Ok, rapidito. Si quieren, hagamos esto. Una vez que yo diga su nombre, ustedes pueden desconectarse. ¿Sí? Have a wonderful evening, ok? Sweet dreams. Sweet dreams. Hola. Good night. Good night. Pero todavía no. Todavía no se queda su nombre. ¿Y yo que me quedo con 3 minutos? No, ya van a ver, lo vamos a hacer rápido. Ana Elida López Hernández. Hola, ¿yo me quedo con usted? Sí, usted se queda conmigo. No me desconecto. Sí, Seila Edeline Guzmán. Sí, presente. Buenas noches. Buenas noches. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Hola, presente. Gracias. Presente y adiós, ¿verdad? Y adiós. Adiós. Cristina Josué López Pérez. Presente. Have a nice dream. You too. Bye, Cristian. Gloria de María Hernández Rodríguez. Good night. Good night. Guadalupe del Carmen Larín. Presente. Good night. Good night. Henry Samuel Medrano. Good night. Presente, good night. Good night. ¿Y Isaías Sonán Vázquez? Presente, good night. Good night. Ismael Arturo Morán. Presente, good night. Good night, bye Ismael. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente, good night. Good night, Ivonne. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Presente, good night. Good night, Ivonne. Ah, Jacqueline. Jaime Antonio Velar. Presente, good night. Good night, Javier. Good night, Jaime, sorry. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Presente, good night. Presente, bye. Bye bye. Katie Xiomara Prudencio Romero. Presente. Katie, cuídese, ¿ok? Linda bye. Magali García. Presente. Cachi Layer. Bueno, bye, Linda. Bye, bye. Take care. Reina Elizabeth Gallardo no está, ¿verdad? Reina Elizabeth Gallardo González. Yes. Reina. Apareció, Reina. Ya tengo su asistencia. Good job. Bye, no se me pierda, ¿ok? Okay. Rosa Arely Andrade Escobar. Presente, good night. Ok, very good. Seleni Rosibel Santos. Presente. Muy bien. See you. Silvia. See you, Seleni. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia está ahí. Ya se nos fue, sí. Silvia. Ah, bueno. Gracias, Silvia. Good night, ok. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente, good night. Good night, Sonia, cuídese. Carlos Amílcar Campos Peraza. Carlos Amílcar Campos Peraza. Creo que él nos faltó. Jimmy Abraham Oliva Alas. Present, good night. Good night, bye. Jimmy, gracias por su participación. Bueno, chicas, okay. Que tengan una excelente noche, ¿ok? Good night.
Sweet dreams. Nada más se queda Ana Elida conmigo los 10 minutitos y nos vemos el lunes, ¿ok? Bye. Bye, Celia. Take care. Ok. Ana, ¿así le gusta que le llamen? Hola. Hola. Me gusta más unido, Ana Elida. Ana Elida, Ana Elida, ¿qué tal? ¿Qué le pareció la clase? ¿No se me aburrió mucho? Excelente. No, mire, sinceramente, de bachillerato jamás me gustó el inglés. Pero ahora sí, ya va a ver que sí. Hoy que ya trabajo y todo eso, sé que... Espero que sí, Ana Elida, sí. Y, pero yo a veces creo que es por el docente que... Créame que sí. Pero yo no sé de las malas, oye. No, no, para nada, no se preocupe, me gustó bastante la clase. Una consulta, usted dijo que teníamos que ir a hacer algo al final. Sí, física es la tarea. Y, no, ¿y dónde están las tareas? Inglés, ya está en, en la plataforma. ¿Sí? Ok, déjeme ver. Ah, en la plataforma le va a aparecer... Ana Elida, déjeme ver, acá está. Ahí está, es como un panel donde dice curso, discusión, progreso, student manual y nota. Ajá, exacto. Vale, tiene que irse para curso. Ajá. Y en curso le va a aparecer en la sección número 1. Ah, es algo que dice ahí, unidad 1. Ahí está, unit number 1, get to know someone. Ahí aparece las primeras 5, ¿los puede ver? Sí, bueno, ahorita voy a ingresar. Bueno, bueno, yo le quería preguntar, Ana Elida, ¿usted tiene alguna pregunta del tema que hemos visto el día de ahora? Mire... El verb to be. Creo que tengo que saber bien y buscarme cuando es primera persona, cuando es plural. En le voy primera, a compartir la pantalla. Cuando es tercera persona y cuando es plural, ok. Le voy a compartir la pantalla y fíjese que por eso yo mandé al grupo, no sé si se fijó la imagen que mandé, porque eso es de verdad súper esencial. Espérame, ya ahorita no sé por qué no se comparte exactamente esta PowerPoint. Sí, mire, lo voy a volver a abrir para que lo tengamos ahí. Vale, acá está, mire. Ya se está abriendo. Sí, quedó como, como estancado. Vaya, ahí está la presentación. Esto es más que todo lo que tenemos que aprendernos, ¿verdad? Ya si usted lo maneja, sí. ya lo va a poder como utilizar más. Y realmente fíjese que es fácil, porque si usted se fija, los únicos dos diferentes es el I am y el, la tercera persona, que es he, she, or it. Ya eso llevan is. Mm. Y el, lo sí, demás todo es are. Uh-huh. Ah. Siempre es la primera sí, y la tercera persona. Ajá. Pero usted media vez, usted se memorice eso o lo estudie constantemente, créeme que va a ser bien fácil. Yo por eso lo hice de esa manera, porque fíjese que yo antes, por ejemplo, mire, yo estaba en la universidad porque yo estudié para maestra. Entonces uno pues ahí le va mal al principio si uno no podía inglés, como sea. Pero yo me acuerdo, se imagina, tantos años de estudio y yo me vine a dar cuenta ahí en la universidad que teníamos primero, segunda, tercera persona. Y probablemente eso era de español, lo teníamos que saber, ¿verdad? Sí. Imagínate. Eso es lo que sucede, que... A veces es algo tan sencillo y no se tiene. Y yo para ser honesta, sí me acuerdo cuando estaba chiquita que vi eso, pero ya tantos años y como en el español no se profundiza mucho, ¿verdad? De la universidad, sinceramente, el inglés corporativo, porque hago un inglés que yo no, ni sé cómo lo pasé. Sí,
fíjese que eso pasa a veces, Ana Elida, mire, a mí me pasó una experiencia también, que tuve un curso también y yo no sé cómo lo pasé. Y no es, yo siento, ¿verdad?, que también no solamente es como que le digan a uno, ah, no, es que usted es un mal estudiante. También hay maestros, ¿verdad?, que también se puede decir, hay diferentes tipos de maestros. Entonces, no solamente uno estudiante tiene el error, sino que puede ser el maestro. Entonces, como le digo, acá tratamos de hacerlo más diferente, la verdad es que depende mucho también de muchas cosas, pero como le digo, acá usted, yo espero que al final de este curso usted, ¿verdad?, esté hablando inglés. Sí, yo sinceramente, lo último que he hecho, porque sí me llama mucho la atención, porque mi esposo habla inglés full. ¿En serio? Sí, entonces hemos comenzado a ver series en inglés y todo eso así, solo que hay algo que yo encuentro raro, es que, bueno, tengo un sobrino que vive en Estados Unidos, se fue de 17 años, allá ya se graduó en la universidad, y él iba cero inglés, y me dice que a veces a nosotros nos enseñan mucho como inglés británico, y allá es más calle, o sea, menos, como le digo, tipo como aquí sabemos el español. Hay muchos idiomas como... y ponemos muchas cosas que no se hablan exactamente como lo habla España. Entonces me dice, el inglés de Inglaterra es bien diferente al inglés de Estados Unidos, porque hay cosas que son, o sea, hasta la pronunciación es diferente. Yo estaba viendo que hay series que yo he visto que thank you en Inglaterra y thank you en español. Es que la verdad que sí, mire, lo que pasa es, al final nosotros, bueno, yo creo que, bueno, y realmente yo, por ejemplo, tengo otra en otro lugar que enseño, que yo lo que trato es que yo le combino los dos, porque en cualquier cosa al final uno está pendiente de los dos, ¿verdad? Pero fíjese, cuando yo combine los dos es cuando yo pongo videos. Porque como mi pronunciación es más American, ¿verdad?, que British, porque yo casi que la influencia la he tenido así. Es raro, la verdad, la persona que lo tenga bien, bien, como bien pegado al British, como United Kingdom, es bien raro. Entonces, la mayoría se apega con American, pero yo siempre trato la manera de que en videos, en listening, yo le pongo a ambos, ¿verdad? Pero como ahí también realmente... depende de la institución o la compañía donde uno esté, ¿verdad? Hay unas instituciones que son como más libres para que una pueda decidir, ¿verdad? Entonces, creo que en eso está, pero al final, créame que el American accent le va a ayudar mucho, la verdad. Y yo creo que esa es la más como en sí la principal, ¿verdad? Al final los acentos existen. Existen en todo tipo los acentos, ¿verdad? Pero ya usted se acomoda al que usted se siente mejor. Nosotros tenemos nuestro propio acento. Y es nuestro acento de Latin America, ¿verdad? Y no lo podemos cambiar realmente. No sé si me escucha. Ana Elida, dice que creo que sí le veo como un poco... como que se ha trabado la pantalla. Hola, hola. Tal vez si le dejo de compartir. Ahora ya se puso en negro. Hola, Ana Elida. Vamos a ponerla aquí. Hola, hola. No le escuché ya.